Mi nombre es Marcin Keri. Waponi maneki nyo ne yon betena ni ba komo. Aweni na ne mate. Eban ke te memeni mono gipoi kompot ki wenani. Nyo ne baone ay komo nga waone ba imponente nyo ne tere. Mono ki wingi mamo be. Mono memeni kompot awe meni na ne yeri kompot ki wenga ni ma. Nyo ne ay nyo na manke mate. Genendo bede de bago pa weni arbain e pear bain mono ipuitano bain de ba mono eban ke ken ken ki me mo man ken ken amain tato e pear bain bera main da nai ben ke mo man men ki nyu ne nyu petin to monitor men moni nyu voy a compartir en español. Gracias. Muy buenos días con todos. Ahora estamos reunidos con la madre naturaleza conectados. Sé que madre nos dice que si tú me destruyes, no te voy a dar la semilla que ella ha dado. Un producto muy importante es para nuestros vitales, el agua, muy importante. La semilla que da ella desde la tierra. Y si destruimos hoy, presente, el pasado y el futuro que nos va a quedar para futuras generaciones, que vemos que el cambio climático ha cambiado mucho, la idioma, la cultura y diversas culturas que hoy en actualidad que tenemos en Ecuador. ¿Y cuál propuesta nos lleva ahora? Para mí es un grande, si destruimos hoy día todo, el agua, la tierra, todo, y ¿qué nos quedaría? El hombre mismo quiere destruirnos, por eso tenemos que tomar la acción de alzar la voz y llevar este mensaje. Para mí es importante. Oye, y o sea, le planteas este escenario, ¿no? Un espacio que puede ser bonito, que puede ser de naturaleza y que está siendo destruido. Y esto de alzar la voz, de llevar el mensaje, ¿qué es lo que te motiva? ¿Por qué hacerlo? Porque para mí es importante. Si tú destruyes hoy, ya no existes para futuras generaciones. Si hoy unimos todos a hacer reforestar las semillas, todo podría ser excelente para futuras generaciones. Tienes razón. Y en ese sentido, llegar acá a Quito, en realidad, porque ¿de qué comunidad vienes? Yo vengo de provincia Pastaza. En mi comunidad se llama Titepare, y donde hay ahora aquí es muy cambio para mí. Y ver cómo está pasando las cosas, mundo occidental, es un caos grande para mí. Sí, ¿no? Debe ser así como brusco, violento. Muy violento en la ciudad, muy grande. Y creo que antes nuestros abuelos en esta parte donde estamos han definido, pero ahora ya no es como antes. Y en este sentido, las nuevas generaciones en tu comunidad, ¿qué es lo que está pasando con los más jóvenes? Ahora en mi comunidad estamos restaurando, mejor dicho. Sé que antes los que vivían el agua dulce, los pescados, ya creo que ya 10 años atrás, desde que mi abuelo dejó a los nietos para que podamos estar en ella, estoy ahí ahora. Espero que mis amigos puedan venir a visitar en mi comunidad Titepare. Sé que hay más biodiversidad y las especies más que Yasuní hemos visto ahora. Sé que tengo cueva, laguna y toda especie. Ahí están muy cerca. Entonces, ¿qué te parece si haces una invitación a todos los amigos, amigas de las comunidades, pero también de las ciudades, como para pensar en ese futuro? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué podemos hacer para construir ese futuro en el que podamos seguir viviendo en este planeta? Para mí sería que vengan, te invito a mi comunidad y te pare, que puedan venir y observar cómo estoy haciendo en mi comunidad, para que puedan ver sus propios ojos y poder llevar esa vista que ustedes mismos observan, para que puedan hacer tu pueblo, tu mundo, para que nosotros mundo, para que pueda seguir creciendo los árboles, para nosotros vivir muy bien. Oye, y si alguien dice, yo me animo, yo voy, tal vez, ¿con quién tenía que comunicarse o cómo te encuentran en las redes sociales? Yo estoy en redes sociales Marcin Keri, en Instagram también estoy, y mi número es 099-2023-482. Ahí me pueden llamarme, ahí estoy.
Entonces, si usted quiere conocer, si usted quiere visitar la comunidad de Titepare, entonces no dude en comunicarse. Muchas gracias y nosotros seguimos con más Minga.